Good night, compañeros, estamos aquí en Half Minute Hero, Neo Saga, no sé qué, Ultimate Boy. Neo Saga, no sé qué, Ultimate Boy. Bueno, sí, que lo dejamos por aquí. Espero que os esté gustando la serie, ya que la estoy haciendo así como cortita. A ver, un momento, perdón. Que tengo un problemilla con el... ¿Eh? Vale, ya, ¿no? Sí, ya debería ir perfectamente. No, que se me había minimizado el juego. Pero ya está, ya está. Vamos a continuar en el mapa mundi. Y vamos a ir a la misión 4. No sé cuántas misiones hay, de verdad, lo miraré, pero ahora mismo no sé cuántas. Tengo oro y plata aquí. Vale, si duro menos de 30 segundos o menos de un minuto, supongo que es plata. O sea, supongo que es oro. Más de un minuto es plata. Y menos de 2 minutos supongo que será bronce, ¿no? Vale, pues nos vamos a cuevas y bosques. Ayer hicimos orifierno. Y nos vamos, nos toca esta. Tengo el escudo ya equipado automáticamente, así que no hay problema para nada. ¡Uja! Míralo. Capítulo 4, cuevas y bosques. Vamos a comenzar. ¡Anafilak! 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 Bueno, soy la insectirreina. Soy una señora del mal, por si alguien lo pregunta. ¿Cuántos señores del mal hay, eh? ¿Habéis visto? Hasta los señores del mal tienen género femenino, ¿habéis visto? Curioso, ¿verdad? Vosotros, humanos, siempre os pasáis con los insectos. Hoy veréis lo que es bueno. Me voy a cargar vuestro mundo. Nuestro mundo, porque tú también vives en él, ¿sabes? Pero bueno. Vale, a ver. ¡Nedles! La señora del mal ha empezado a conjurar. La señora del mal, esta vez lo ha dicho bien. La llaman la insectirreina y manda sobre los insectos. Entrando en la cueva puedes atajar para ir a su castillo. Pero también puedes bordear la costa. Cruzar este puente. Te voy a dar información extra para que no te quejes. Alguien ha inventado un arma buena contra los insectos. Seguro que consigues ese arma en un abrir y cerrar de ojos. Buena suerte, Nedles. Me lo dice porque si intento buscar ese arma, gasto tiempo. Y cuando gasto tiempo, necesito retroceder, ¿vale? Y cuando necesito retroceder, ella cobra. Así que, bueno. ¿Tú qué me dices? Mi colega que está en la tienda del oeste tiene una pala que mata bichos al instante. ¡Oh! Una pala. Vale. No me dice nada más. Tocado de cuero. No. Voy a ahorrarme todo lo que pueda para tal. Puedes moverte más rápido con un caballo. Esto sí me es bastante más interesante. Así que vamos a ver si... Vale. Vale, Z. Compramos un caballo. Seguimos pudiendo pelear, lo cual es bueno. Porque así puedo... Bueno, cosas. Vale, cada vez que entro a una misión cuesta de nuevo 100. Vale, vale, es que pensaba que si va acumulándose todo lo que cuesta, estoy muertísimo, vamos. A ver. Los monstruos de la cueva del sur son fuertes. Ten cuidado cuando vayas. Vale. Una torrija. Herbicina y torrija. Bueno, pues me tomo una herbicina y me llevo esto, tal. Bueno, lo he hecho al revés, pero bueno, da igual. Escudo de madera, esto no vale para nada cuando ya tengo mi escudo, pero bueno. A ver, vamos a salir de la aldea, vamos a intentar pelear. ¿Por qué pelear? Pues porque necesito dinero para volver atrás en el tiempo. Vale. Vale. Vamos a apurar un poco más. Vale. Vale, ahí. ¡No! ¡No! ¡Dios santísimo! Ha estado muy cerca ahí, pero... ¡Oh, Dios! Vale, ya. Ha estado muy cerca, ¿vale? Eso ha estado cerca, es verdad. A ver, ¿tú qué me has dicho? ¡Ah, vale! Podría ir por la cueva, pero los bichos son más fuertes, vale. ¿Dónde me ha dicho que era la pala? Tienda del oeste. Norte, sur, este, oeste. Vale, a la derecha. Pues aquí, ¿no?
Debería ser aquí, ¿no? A ver, voy a tomarme unas torrijas. Pues que no me da tiempo a... No me da tiempo a hacer todo al mismo tiempo. Voy a apurar, ¿sabéis? O sea, voy a subir de nivel, voy a apurar. Voy a apurar un poco más. Vale. Es que me he dicho la tienda del oeste. Es este, ¿no? A ver. Ey, ¿quieres curarte? Vale. Vale. Has venido. ¡Oja! ¿Quieres que... ¿Crees que tienes alguna posibilidad ante mí sin un matabichos? Pues ya ves, loca. Sin un matabichos, venga. ¡Venga ya! ¿Cómo he podido perder contra alguien sin la matabichos? Tampoco es menos que muy necesaria. Solo he tenido que levear durante medio minuto, ¿sabes? No me ha costado tanto. ¡Noble viajero! Gracias por derrotar a esa bicha mala. Mala bicha, perdón. Esa bicha mala. Aquí tienes una muestra de mi gratitud. Hasta otra. Madre mía. ¡Un garrote! Madre mía, yo tengo uno de estos. Yo tengo uno de estos. Bueno, un montón los garrotes. Los garrotes son tío. Si te digo la verdad, a mí me dan miedo los insectos. Eres una diosa. Tú deberías haber creado los insectos. Pero bueno, como de buena nos has librado. Has estado genial, Nedles. Hay que evitar que el conjuro llegue a lanzarse. Y bicho esto. Es imaginación mía, ¿verdad? No he intentado hacer un juego de palabras entre bicho y bicho, ¿verdad? No, no lo he intentado, ¿verdad? Por favor, decidme que no lo he intentado. Por favor, no. No puedo con esto, ¿eh? Bueno, compañero, vamos a continuar. A ver. Y dicho esto, sigamos con nuestro camino. Sí, ya sé que no te digo. Vale, sí. Vale, no ha sido mi imaginación. Venga, ya, déjalo ya, en marcha. Ay, Dios. Dicho. Ay, Dios, Jesucristo mío. Vale. No he conseguido ninguna medalla. Bueno. O sí, no sé. Tardamos un minuto, tampoco ha sido tanto, pero bueno. Siguiente. Ya tengo un garrote. Voy a ver ahora el equipamiento porque no sé si el garrote es mejor o peor. Porque a lo mejor me baja, yo qué sé, velocidad, vitalidad, yo qué sé, cualquier cosa. A lo mejor me pone más peso y tal, no sé. Vamos a mirarlo. Si a esta cosa le da la gana de dejarme continuar, porque parece que no. Vale. Ned le salvó el mundo una vez más. Tras ello subió a su caravana y partió hacia nuevas tierras. No te pierdas el próximo episodio de Héroe 30. Cuidado con el fuego. Va a ser en un volcán. No me digas más. Buen trabajo, sigue así. No dices nada útil. Si tienes el matabichos puedes deshacerte de cualquier insecto de un plumazo, pero supongo que para todo lo demás va para... O sea, no vale para nada, ¿no? Me encantan los bosques. Hay un montón de polen en el bosque. La gente con alergia debe pasarlo de pena. Supongo que este bosque se va a incendiar, ¿verdad? O sea, estoy casi seguro de ello. Bueno, compañero, vamos a ir al mapa mundi y lo dejamos por ahí mientras cambio el equipamiento. Sí, va a ser yendo para un volcán. Va a ser, sí. Cuidado con el fuego. Bueno, vamos a ver el... Elegir equipo, ¿vale? Tengo el garrote, ¿qué tal va? Vale, menos 20 de puntería, pero tiene 3 de fuerza, ¿eh? Menos 20 de puntería, pero 3 de fuerza... No sé yo, ¿eh? 3 de daño más. Es que no sé si es mucho o poco, pero es que menos 20, pasando de 40 a menos 20, es un poco puta mierda. Porque a ver, si les pego más fuerte, pero fallo todos los ataques, pues no me viene bien, ¿sabéis? Bueno, voy a ponérmelo, venga. Voy a ponérmelo, sí. Venga, que lo vamos a ver por aquí. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Adiós!